Demandas. Demandas. Tenemos, bueno, demandas tanto educativas como demandas sociales, demandas políticas, que en muchas oportunidades no están al alcance de las expectativas de uno, lo cual termina siendo medio deprimente. Y podemos pensar en una demanda respecto a psicólogos, psicoanalistas. Soy una persona consumista. Es un poco triste pensarlo así, pero también es gratificante. Es como una sensación rara el decir, por ejemplo, la Coca-Cola me sale 200 pesos la de 2 litros, pero si me compro una Pepsi me ahorro 50 pesos. Pero terminamos comprando la marca, así sea para el Fernet o para un amargo obrero. Ya partiendo de esa base somos consumistas. Lo que miramos por la tele, así nos tomáramos un ibuprofeno, también elegimos la marca. No llamamos las cosas por su nombre, sino por su marca. Terminamos siendo consumistas en redes sociales, en aplicaciones del teléfono, y terminamos pagando de más por algo que termina ofreciendo el mismo servicio. Solo por decir, sacamos las publicidades de YouTube, o en vez de ver una película en Cuevana que tenés que demorar un ratito más en esperar a que se cargue, pagamos Netflix. Y así no nos damos cuenta y seguimos sumando y seguimos sumando este sistema que es una rueda capitalista. Dale. El hacernos las uñas a veces termina siendo una cuestión de consumo. Decir, me hago una florcita, las típicas francesitas, para salir a la oficina, a la escuela. Sin darse cuenta, está sumando. Y, en cierta parte, es de manera inconsciente. ¿Empezar a tomar las pastillas esas? No, pero las que voy a buscar al dispensario me hacen mal. ¿Cómo que te hacen mal? Si son todas iguales. Son todas las mismas. No me vas a decir que las pastillas esas cambian con la marca. No es la marca. O tal vez sí, no sé qué es. Pero algunas me hacen muy mal el intestino. Sí, ahora es el intestino, justamente. ¿Y cómo hacemos? Que se cuide él. O sea, él te refería a mí. No, no. Yo cada vez que voy a un lugar de estos que me dijiste que fuera al dispensario, no sé cuánto, me dan un paquete de cosas que están medio como pinchadas y como que tienen olor a viejo. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Yo me voy a ir a comprarlos de buena calidad, los que tengan colores, los que tengan sabores y los que me gusten, pero no siento lo mismo. Pero es todo protección, todo sigue siendo lo mismo. Ponete una inyección, no es lo mismo ponerse una inyección que querés que me ponga una inyección yo. ¿Y por qué no te la pones vos? Porque no es de machos. Ponerle una inyección para que se me vayan las hormonas. ¿Y mi nivel de hormonas no cuenta? No me importan tus hormonas. No me importan. UNER informa. Se ha creado una nueva píldora anticonceptiva en el laboratorio. Esta mezcla de estrógeno y progesterona se convertirá en la molécula sintética más producida en la historia de la medicina.
La píldora será probada en Puerto Rico para reducir la natalidad de la población afrodescendiente. En prisiones, para inhibir la libido, y en el psiquiátrico como tratamiento continuo para la sexualidad. Che, vos sabés que me enteré que inventaron una pastilla para disminuir la cosa esa, las ganas. ¿De qué? Las ganas, eso de que eso que yo siempre te digo que hagamos y que vos nunca querés hacer porque no sé, tenés sueño, tenés miedo, tenés, no querés. Y me parece que ahora la van a poner en todos lados y no vamos a tener ganas los hombres. ¿Y no te vendría mal un poquito de menos ganas? Que me digo como que vos nunca tenés ganas, yo no sé qué hacer ya. Vos no tenés ganas nunca, ni de día ni de noche, y ya no sé. No tengo ganas, simplemente no tengo ganas. No me generas el mismo deseo que antes. ¿Cómo que no te genero el mismo deseo que antes? ¿Yo dije eso? No, no. No, lo pensé. No, no. Son pavadas que a veces pienso. Es que yo te mantengo, ¿viste? ¿Qué onda? Yo voy a trabajar todo el día y... Bueno, y yo me encargo de los chicos. ¿Qué problema hay en eso? Es que las mujeres se tienen que encargar de eso, ¿no? Sí, tenés razón. ¿Y cómo vamos a hacer ahora si no tengo ganas? Y si no tenés ganas, bueno, te las arreglás solito, querido. UNER informa. Nos termina de llegar por la cucaracha que se van a descartar de manera global los forros, los globitos, los llamados preservativos. Sí, señores, es momento de su libertad. Y nos toma el momento a nosotras. Es momento de nosotras, de la pastillita. Sí, la pastillita anticonceptiva. La vas a encontrar en cualquier farmacia. ¿Sabes lo que te permite esto? Una libertad enorme. Una libertad enorme de tu sexualidad, de poder estar con quien quieras. La casa, los chicos, el auto, lavar los platos. Qué onda, ¿qué estás haciendo? ¿Y ahora qué te olvidaste? No sé, algo me está faltando y no sé qué es. ¿Y seguramente todo lo que tenés que hacer? No, ya lo hice. ¡Ay, Dios mío! Eso era. La pastilla. Seguramente que alguien te está llamando. ¿Pero qué decís, tarado? A esta hora todos los días, a esta misma hora todos los días te habla alguien. No, pero no es eso. Ah, ¿no? Es la alarma de la pastilla. ¿Qué pastilla? ¿Cómo que pastilla? No sé, ni idea. Anticonceptiva que me estoy tomando todos los días hace 2 años. ¿Estás tomando una pastilla todos los días hace 2 años? Todos los días hace 2 años. Ah, mira qué bien. Sí. ¿Pastillas que te dio quién? ¿Tu psiquiatra? No, el ginecólogo, animal. Otra vez con el animal. Otra vez. ¿Y para qué tomas esa pastilla? ¿Para qué la tomo? Y la tomo para no tener un zoológico acá dando vuelta. ¿Zoológico? Sí, ¿cuántas criaturas vamos a tener si no? 6, 7, 8. Qué asco. 9. A mi familia había 9. Y en la de mi mamá, 10. Pero tu madre, ¿por qué una tarada? Y en la de mi papá eran 12. Pero eso porque no había televisión. A ver. No había televisión. Ah, viste. No había televisión. Y la gente era distinta.
tenían ganas todos los días, no como algunas. Bueno, otro efecto de esta pastillita son mis cambios hormonales. ¿Cambios hormonales? ¿De qué tipo? Claro. Dolor en las mamas, me pesa el cuerpo, cambios de humor, de ánimo. ¿Y eso es por las pastillas? Y eso es por las pastillas, sí. No es algo que yo lo planeo, digo, ay sí, hoy me voy a enojar con él. O sea que somos zombies, con las pastillas somos zombies. Zombies. Ahora las pastillas te generan eso. Entonces... Sí, vos sabés que sí. ¿Qué vamos a hacer? Nada, no se puede hacer nada. Porque sí o sí tengo que tomarlas. No queda de otra. Claro, porque yo en realidad me tendría que poner esa gomita arriba que... Tendrías que. Pero como siempre tenés una excusa, ¿viste? Cada uno hace lo que quiere con su cuerpo en esta casa. Última noticia. UNER informa. Nos han llegado noticias recientes de que va a llegar un gran camión que va a descargar en la facultad con un gran lote de cajitas con anticonceptivos para nosotras. Sí. Todo para nosotras, chicas. Así que vayamos corriendo, ya que estos nuevos anticonceptivos están testeados y nos dicen que no nos van a hacer ningún cambio hormonal.